tan bonita que, la verdad, mi compadre no me deja mentir, nos andamos ya prácticamente hasta retirando de charrería, o no nos vamos a retirar nunca porque esto nos encanta, sí, pero sí, no terminas de aprenderla, ¿sí o no, compadre? Siempre hay cosas nuevas, siempre la charrería es amplia, 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 no es como otros deportes de que el fútbol, ya sabes que el gol, que eso, no, la charrería siempre cosas nuevas, mira cómo le hace, mira esto, mira lo otro. Es innovación, sí, tras innovación. Innovación. Pero a veces es bueno y a veces es malo. Tipo el reglamento, ¿no? O sea, del reglamento de competencia que había en esos tiempos, sí, fue cambiando. Sí, fue cambiando, claro. ¿No? Eso ha sido. ¿Qué ganados, pasa con eso? Los ganados mismos han cambiado mucho. Sí. Anteriormente había ganado muy grande, de 4 a 5 años. Hoy ya no, pues nos los tenemos que comer antes. Sí. Entonces, pues ya no llegan. No los dejas vivir tanto. El ganado de antes era más fuerte. Sí. Aguantaba caminar de aquí a Zapopan. Y todavía jinetearlo, porque estaba hecho a caminar. Claro, un torito de 2 años ya va para el cuchillo. Sí. Ahora ya no, ya no dura. Sí. Las yeguas mismas ya no hay criaderos tan grandes como el que había. Sí. Jineteábamos potros de 8 o 10 años, ahora pues ya no llegan, o sea, la verdad es que. Pero quienes han modificado el reglamento, ¿han sido buenos o no? Bueno, los cambios que han hecho. Ha evolucionado, Memo, o sea, la verdad que ha evolucionado las cosas y es lógico que se vengan haciendo cambios, más que nada en el floreo. Pero si tú te das cuenta, en las colas pues es lo mismo, en los piales prácticamente es lo mismo. En la terna volvemos a lo mismo, evoluciona el floreo y salen cosas nuevas. Y qué bueno, ¿no? Que premian a los muchachos que van haciendo cosas diferentes. Cosas diferentes, porque hoy en día, o sea, el floreo en una mangana está impresionante, ¿no? O sea, y todavía falta más. Y aquí tenemos al mero maestro de eso. ¿De dónde sacas? A ver, ¿de dónde sacas? ¿Qué fumas? Ay, sí. No, yo creo que las ganas de, porque de hacer las cosas bien. Se han caracterizado ustedes, ¿no? De sobresalir un poquito y la dedicación que le pones. Aunado a facultades, talentos que la verdad sí llegaron. Y he tenido escuela, como lo mismo que comentábamos. Creo que mi tío Jorge fue un gran floreador, innovador de la soga, con mucho dominio, fue mi maestro, y él tuvo otros maestros muy buenos, don Juan Martínez, yo creo que de los legendarios floreadores. Mucha gente no lo conoce, pero era un gran floreador. Y de ahí nos viene, y las ganas de innovar, de ser un poquito mejor cada día en lo que haces. En tu deporte y el floreo de soga, pues obviamente sabemos que es un arte. Una soga te abre todas las puertas, esa es la verdad. Una soga bien floreada te da todas las oportunidades. Incluso gente que nunca ha visto florear la soga, les das una exhibición de floreo y son tus amigos de ahí para adelante, esa es la verdad. Claro. Tú has recorrido países, ¿no? Floreando. Nos ha tocado la suerte de viajar. Representando obviamente a México, he recorrido 15 países dando exhibiciones y hay buenos amigos en otras partes, pero una satisfacción muy importante que tengo son 35 alumnos en Costa Rica, 35 floreadores, charros ticos se les puede llamar, que te tiran una mangana como el mejor charro de los de aquí, te saben incluso hasta reglamento. Y ellos allá no practican la charrería, pero a raíz de ese aprendizaje hicieron varios grupos de floreo. Y dan espectáculos en las ferias, en los topes costarricenses. Una fiesta muy bonita, y ahorita te puedo mencionar 4 o 5 grupos de floreadores muy buenos ahí en ese país. Entonces es bonito el poder trascender un poquito en ese aspecto, el compartir un poquito lo que es la charrería. Yo lo platicaba con Miguel Pascual, nomás que bueno, se le acabó el tiempo y no hubo la oportunidad de traer un día a esos charros, a esos alumnos. Yo te aseguro que con el dominio que tienen en la soga, tú les prestas caballos, les informas bien de cómo está aquí todo, los entrenas, y en una semana tienes un equipo costarricense, porque las bases ya lo traen. Pues ya se va a empezar a dar entonces el draft también internacional, ¿no? Vamos a traerlos. No, pues muchísimas gracias. Creo que ¿qué más nos puedes platicar? Que tienes mucha historia. Podríamos platicar, ¿no? Día y noche, ¿verdad? Día y noche, ¿no? Sí, de charrería podríamos platicar muchísimo. Y todos tenemos historias para contar. Accidentes. Yo tengo 15 quebradas, fíjate. Curiosamente me tocó arrendar caballos que
que no tenían el corazón de los que tenemos ahora, caballos más trabajosos de carácter y reparadores y que no se querían detener, y me tocó trabajarles a caballos muy duros, y me tocó la suerte de acarrearme 15 quebradas que ahora me cobran, ¿no? Pues cuando no me duele una, me duele la otra, pero es tanto mi amor por los caballos que no dejo de montar todos los días. Y yo pues me dedico al campo, yo soy vaquero, yo soy ranchero de siembra y, y allá me la dedico, pero no dejo de montar. El día que no monto, pues parece que no estoy vivo. Y me encanta verlos charrear a todos ellos porque soy fans de todos ellos. Hay historia. ¿Accidentes? Gracias a Dios, Memo, sí, sí he habido, pero no tantas quebradas. Me quebré jineteando la clavícula y luxaciones. Quebradas es la única que tengo, y muchos problemas con las rodillas, los golpes, de los apretones, de yeguas, de caballos, en las colas, en las puertas, en todo. Ahorita me están cobrando, tengo mi desgaste, y ya fui con el doctor y todo, me dice, mira, te podemos operar esto y lo otro, pero son gajes del oficio y golpes viejos, tienes que cuidarte y echarle ganas para andar al nivel de estos chavos. Yo ya nomás he hecho mis colitas, mi ternita, y arriar, eso sí, me dice, si quieres colea, si quieres ternea, pero arriar tienes que arriar, entonces ahí ando siguiendo a los chavos, pero muy contentos, con muchas satisfacciones este año que después de 19 años de estar con la familia Fernández, con lo cual estamos muy agradecidos, vienen otras etapas, otra época y nos cambiamos a Rancho Las Cuatas con don Roque González, y la verdad muy contento. Me decía el otro día don Roque, oiga, vamos a de una vez fírmeme por 10 años para allá no andar, hay que se van y que se quede. Y de don Roque le dije, asegúremelos de vida primero y ya después vemos. No, la verdad muy contentos, así aquí con base en casa, aquí tenemos sus caballos, aquí estamos todo el equipo, nos hicimos familiarmente un equipo con Chuy, con Tipiti, que es como de la familia, jinetes de aquí mismo de Guadalajara, y traemos un equipo malito pero bonito, topador. Y le echamos ganas, y gracias por la invitación, y nuevamente aquí es su casa. Gracias. Okay. ¿Accidentes, Pillín? Todos. ¿Y uno más? Sí, ya no me faltó ninguno. No, fracturas en rodillas, operación de brazo. Fíjate que la operación de brazo es algo que pues, me extrañó porque nunca me golpeé. Nunca tuve una... Simplemente fue desgaste. Desgaste de la soga, del entrenamiento, las horas de entrenamiento. Pero yo creo que las horas mal cuidadas, tal vez sin una preparación, un calentamiento anticipado. Eso es adecuado. Y bueno, pues uno, la verdad, no sabe uno mucho de esas cosas. Yo agarraba la soga, incluso tomaba tiempo y duraba 40 minutos a veces sin perder la oportunidad, sin saber que en vez, lejos de estar entrenando, estaba dañándome o perjudicándome. O sea, inexperiencia, todo eso ya se los hacemos saber a las nuevas generaciones en los cursos, todo eso, pues son cosas por las que ya pasamos uno y nos cobran factura, como dice Andrés. Pero de gravedad tuve una muy fuerte hace año y medio, 2 años. Un caballo me reparó, un caballo que relativamente era manso, nunca había reparado, sobradito el caballo. Me agarró a mí hablando por teléfono, descuidado. Cuando se cuajó al reparo, yo empecé a jalarle el teléfono y contestaba en la rienda. Total que todo me salió mal. 3-4 reparos, me avienta el pescuezo y me tumba. Sin golpearme, perfectamente me acuerdo de la caída, hasta me hice un ladito así, caí cómodamente, pero se dio la vuelta y me pateó. Y me pegó en la frente, fractura de cráneo, quedé inconsciente y gracias a Dios aquí estoy sin secuelas. Un poquito medio deschavetado, hasta quiero entrar al completo. Por ahí, algún tornillo no quedó muy bien, pero de consecuencia nada, gracias a Dios. Qué bueno que aquí estás, porque todavía hay pillín para rato. Gracias, y muy agradecido con esta mesa, con estos señorones, hombre. ¿Accidentes? Joven, pero... Gracias a Dios, no muchos. De muy niño me quebré una mano jineteando una pony, pero gracias a Dios, pues machucones y cosas que pasan, pero no, accidentes graves no, gracias. Claro. Qué bien, ¿no? Pues es que está, pero tiene 20 años. Bueno, son de goma todavía. Sí, espérate. Son de hule todavía. Está bien, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Todo esto no es para mí, es para toda la charrería. Gracias. Yo creo que pues es un éxito, son triunfadores todos y cada uno de ustedes. Los vamos a seguir viendo a dos. El arreo también es bien importante. Ahorita que dijiste, te vamos a ver como arreador, te iba a decir.
para los charros completos, ¿cómo hacías tu equipo de arreadores antes de curso? Desafortunadamente, anteriormente no se paseaban las yeguas como ahora. Ahora sí que bajaban la manada de yeguas al corral, las encerraban ahí, y ahí te daban, por ejemplo, en los congresos, te decían, esas son tus tres yeguas y que Dios te ayude. Tenías que pedirles el favor a tus compañeros, a tus amigos. A mí me hizo favor de arriarme en varios completos, don José Luis de la Cerda, un charro que arriende en Arandas, el mal hecho, José Valenzuela, que fueron los que, entre muchos otros compañeros y amigos que me apoyaron. Pero me gustaba cómo me arreaban ellos, porque ellos sabían de yeguas brutas. Uh-huh. Y las yeguas que no están paseadas, pues siempre se van sombreando. Uh-huh. Había que lazarlas, ahora sí que como te lleguen, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos esa ventaja de que las puedes trabajar, las enseñas a pasar. Uh-huh. Y pues es un círculo del mismo y las yeguas pasan de diferente forma por los tamaños o por su carácter. Uh-huh. Pero se me hace más cómodo lazarlas ahora, porque antes sí, claro, te pasaban muy sombreadas o se asentaban al llegar o más recio o querían pasártelas muy recio, cosas de esas. Uh-huh. Pero el propósito es el mismo. Y yo siempre he visto que gana el que hace más puntos. Nunca he visto que gane el que hace menos puntos. Así te la resuelvo. Tu equipo de arreadores, ¿cómo los escogías? ¿Con quién te sentías? Oye, yo cómodo, los primeros años que quedé campeón, ahí te va en el 87, ¿quién me arreó? Nomás para que veas el equipo de arreo que traía. Era a mero atrás el Boss, Raúl Flores a medias y mi tío Chuyín entregaba adelante. Fíjate nomás la calidad de arreadores que traía. Ya si no ganaba era por tarú, ¿verdad? No, sí, y es la conjunción, ¿no? Y las prácticas. Las prácticas yo practico mucho con los chavos, y vemos los detalles. Uno al tiempo, gracias a ellos, se enseñan a ver los galopes de las yeguas que lleven su mano en su campo, de cómo al ir a la orilla del ruedo, dónde lleva las manos, dónde lleva las patas, es bien importante. Entonces, estos chavos nos dan la oportunidad de decidir nosotros, cambio, esta sí, esta no. A la hora de entrenar yo decido qué yeguas, esto y lo otro, mientras se dejen decir y lo poquito que conoce uno tantito más, eso les hace poquito más grandes a ellos. Nos ayuda, por supuesto. Sí. ¿Tu equipo de arreo? ¿Con quién te sentías? En cuanto a los completos siempre fue el mismo, ¿eh? Siempre fue el mismo, mis hermanos y mi primo Gustavo, siempre fue el mismo. Y es a raíz de las prácticas, siempre entrenamos juntos, aprendimos a charrear juntos. Entonces hay mucha comunicación. Hay veces que al puro semblantear a la cara de tu arreador, sabes si la yegua está buena o no está buena. O sabes que cámbiala o por el otro lado está mejor. Esa comunicación es importantísima, ¿eh? Importantísima y... Ese punto es importante. O sea, cuando están ustedes charreando, que están en las manganas, ¿en qué se concentran? ¿En tirar bien o en la yegua? Si es la correcta, si me la... Obviamente en todo. Obviamente tienes que ver todos los aspectos. No nomás encerrarte en tu pura mangana, porque estás descuidando las yeguas, estás descuidando si un arreador anda mal. En mi caso, yo me pongo a manganear y observo los tres arreadores, observo los caballos, observo las yeguas, pero pido mucha asesoría. El saber escuchar es importantísimo en esos momentos. A veces por la adrenalina, por el ímpetu, las ganas de querer agarrar la mangana, te le puedes aferrar a una yegua, que en realidad es difícil y en el cajón tienes una mucho mejor. Sí. Si no escuchas, si no sabes escuchar, cometes muchos errores. ¿Tu equipo de arreadores? Mi equipo de arreadores también ha sido casi siempre el mismo. Han coincidido mi señor padre y mi tío Jesús, Jesús Aceves, y ha variado. A veces me arreaba el pelado Vera, me ayudó un año. Mi padrino Juan Soltero y Gustavo Moreno también me ha ayudado. Han sido mis arreadores, pero casi siempre de base mi papá y mi tío Chuy. Y lo que dice Pillín tiene mucha razón. Ya con mi papá en una mirada ya sé lo que hay que hacer. Con una seña ya sabes si la yegua está buena, está mala, hay que cambiarla. Y yo, es una de las ventajas que tengo, que yo me preocupo por mi mangana y lo que me apaga con las yeguas está bien hecho. Si sale bueno, si no, no pasa nada. Y es una de las ventajas que yo veo, que a lo mejor aquí Pillín pues es el capitán y tiene más cosas que decidir. Él tiene que manganear, él tiene que decidir que llevo eso. Y yo, pues ahora sí que me preocupo por mi mangana. Todo lo tuyo. Por intentar agarrarla. Cada quien en su departamento. Y lo que me adaptó a los alrededores de ciudad está perfecto y adelante. Así es.
No, pues muchísima suerte. Vamos a ver cómo te va. ¿Tú ya tienes el pase como campeón? Ya, yo voy como campeón defensor acá. Hasta 2021. Me eliminé ahora en el estatal por entrenar, porque la verdad que en el año hay muy pocos charros completos. Muy pocos. Muy pocos, y es bueno entrenar. La próxima semana vamos al regional, pero ya yo con mi pase. Con tu pase. Así es. ¿Quiénes ves dificilones, peligrosos que te puedas topar? Pues ahorita los únicos que han pasado tan difíciles ha sido muchacho Sepeda Perea. Es joven, pero es muy bueno. Tigre Briseño y Roy Osorio, yo creo que ahorita son los más fuertes y son los que han pasado ya hasta ahorita. Y la verdad que ya ahorita hay muchos charros muy buenos. Sí, está difícil ganar, pero pues uno se prepara y, como dijo don Raúl, el de arriba es el que manda. Claro. Y ahorita te vas a preparar física y mentalmente. ¿Cómo te preparas físicamente? Físicamente yo todavía falta tiempo para el nacional, pero yo desde ahorita ya no dejo de hacer ejercicio. Normalmente en el equipo entreno manganas a caballo y piales, pero ya desde ahorita ya empiezo a veces a tirar unas manganas a pie, ahí en la vacilada a jinetear, me monto a pelo, ya poco a poco agarrándole tiempo al tiempo. ¿Pero deporte? O sea, corridas como corría aquí, 10 kilómetros. Todas las noches hago ejercicio, corro, hago abdominales, lagartijas, porque sí, el charro completo yo creo que lo ideal es traer mucha condición. Mucha condición, porque lo difícil es bajarte del toro o que el toro te baje y meterte en manganero. Ese punto. Ya mero nos vamos. Estás muy picadito, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Tú ya te quieres dormir? Cuando entran al charro completo, hay dos puntos. ¿Cómo es mejor entrar? ¿De uno, de dos o de tres? Número uno. Y dos, todos charrean también con equipo. ¿Cómo les conviene entrar? ¿Antes que el equipo charre o después que el equipo charre? Mira, la preparación física es lo que te toque. O sea, no puedes decir, ay, voy a entrar antes al equipo o antes. O sea, ahora sí que te sortean y como te toque. Si tú estás preparada físicamente, no vas a tener problemas. ¿Sí me entiendes? No vas a tener problemas. Pero no me refiero a eso, sino al problema que tienes de accidentarte tú como charro completo y eres una parte principal del equipo. Entonces, ¿qué te conviene entrar? O sea, lo ideal es el equipo, ¿eh? Yo creo que yo siempre lo vi. Yo siempre le daba prioridad al equipo. Igual. También. Todos primero. Siempre el equipo. Y ya que en la final, ¿cómo te conviene entrar? ¿Cómo te gustaría? Porque se sortean. Ok. Pero entrar de uno, de dos o de tres. ¿Es mejor poner la marca? Según el gusto. ¿O te esperas? Según el gusto de cada uno. A veces de uno, Memo, a veces de uno jineteas y luego te toca manganear. ¿Sí me entiendes? Y estás cansado. Y mucha gente que no trae muy preparada la jineteada o la condición, y ya sea que el toro te tumbe o te le quedes, no te deja, de todos modos, como no es una suerte que haces habitualmente, te deja cansado y luego lo tienes que manganear. Entonces, por eso lo ideal, la gente escoge que en tercero, que en cuarto o en segundo, para dártele más tiempo. Más tiempo. Pero también a veces lleva su ventaja, que si vas por delante y echas una buena charreada, ya le dejas la presión al... Exacto. Yo en lo personal llevo 4 finales y 3 he ido de uno, y la que se golpeó, que de todos mangané de uno. Y si Dios me da licencia, sí, le gusta, pasar y pudiera, yo de uno. Tú prefieres. Sí, es poner, yo creo que también es mejor, ¿no? Poner la marca con la... Y a veces el meter muchas manganas es presión para el que sigue. Sí, exacto. Y a veces no meter manganas, pero el otro ocupa una o dos, también es presión. O sea, vas presionado que tienes que agarrar una o dos. Sí. ¿Verdad? Y en esos momentos, o sea, todo es permitido. Psicológicamente, psicológicamente pesa mucho también. Siempre. Sí. En cualquier lugar. Sí, hasta de uno. De tus 5 títulos, ¿cuál es el que mejor sabor de boca te dejó? Yo creo que el del 2009. ¿Por qué? Por la calidad de la charreada. Por ejemplo, Oscar Padilla agarró los 3 piales y 5 manganas y no me ganó. Entonces es algo que dices, ¿cómo pues? Sí, ¿cómo la perdió? ¿Cómo la perdió? Porque es buen jinete, es buen coleador, y caló bien. Esa fue una charreada que me gustó muchísimo. Una muy buena final. Yo creo que en 2016... En Chiapas. No, perdón, 2015 en el Pitayo, en Querétaro.
Yo creo que es la que más, porque... ¿Hasta el final? Sí, cuando cuando vas bien y te vas desahogado, o sea, sin modestia, pues la ganas, pero más tranquilo, charreaste bien, claro que te da gusto, pero... Sí, ya no hubo un rival. Exactamente, pero el ir apretado, el sentir que a lo mejor no ganas, ajá, y de repente ganar, pues es mucho más satisfacción. Claro. Tú, viejillo, ¿te acuerdas cuál es la que te dejó mejor sabor de boca de esas tres? Todas. Mira, ganar es cosa de dioses. Dios te da oportunidad, la disfrutas muchísimo. Todas. Ellos tienen la capacidad de haber charreado mejor unas que otras, pero las ganaron y pregúntales al final, te van a decir lo mismo, que ganar es algo que te va a gustar ahorita, mañana y siempre, y es una bendición de Dios. Mm-hmm. Todas. Todas. ¿A ti, Nito? Todas las disfrutas. Me gustó mucho la ganada aquí de Guadalajara. En Guadalajara había mucho pique deportivo, había cositas que estás en tu casa y la disfruté mucho esa ganada. Ahora sí, por último, fracasos. Fracasos en una competencia de charro completo. ¿Cuál es la que más les dolió? Ahí yo una que hice, se me hace que 100 puntos, 99 o 100 puntos. Me fue súper mal. Reventé un pial, reventé una mangana a caballo ya enojado que no agarraba, y la que agarré la troné. Y es cuando te sientes que vas, cuando te estás bien preparado, sientes que vas a ganar y no te salen las cosas y te llega una decepción y un coraje, pues es como todo. ¿A ti, Virgil? La de Puebla, que la perdí en el paso, le brinqué bien, la llevo a repara, voy bien, pero por ayudarme el caporal me le da vuelta. Y yo iba dando vuelta el ruedo, ya casi me bajaba, yo pues de la yegua, pero el caporal le sale muy rápido adelante y me la regresa y me deja ir para adelante la yegua, entonces me tumba. Y quedo en segundo lugar por el paso, me ganan con 3 puntos cuando yo llevaba un paso de 20, entonces pues lo hubiera ganado bien, pero pues es una de las cosas que nos pasa ahí de momento y, claro, y cuando ya la pierdes te decepciona mucho. Sí, claro. ¿Tu pillín? Pues yo creo que la del 2012, yo venía 3 años de campeón, empiezo mi charreada muy bien, una cana muy buena, 38 puntos por ahí, agarro 2 piales, coleo bien, jineteo el toro, y de ahí para adelante se me cambia la suerte y fallo las primeras 5 manganas, siendo que ya estaba yo muy fácil a pasar a la final, necesitaba, no me acuerdo si 2 o 3 manganas, no lo veía lejos, pero no pude. O sea, fallé las 3 a pie, fallé las primeras 2 a caballo, me dio mucho coraje y me levanté en el caballo y la tiré parado en el caballo la última. Dije, pues a ver si esta me sale, y ándale que sí. O sea, mi buena suerte, la agarré ahí y hice el paso, cumplí con el paso, todo bien, pero ya no llegué a la final. Pero sí, yo creo que es uno de los años en los que mejor preparado había estado, entrenado muy bien, ¿sí? Muy bien entrenado, pialé muy bien y todo, y sobre todo, digo, el entrenamiento anterior al completo fue muy bueno, porque uno se siente de repente cuando andas bien, cuando te falla una mangana, cuando andas bien a caballo o bien a pie. Yo creo que ahí estaba muy constante en todo, y sin embargo, pues yo creo que perdí la concentración ahí, o la suerte no quiso, o el de arriba no quiso, y aparte pues ya llevaba 3 años de campeón, también no es tan fácil permanecer. Se me volteó la suerte y hasta ahí llegué. Esa yo creo que es la que más me dolió tantito, y no tanto por haber perdido o no haber pasado a la final, sino porque fallé 5 manganas seguidas. Entonces hay momentos que de repente dices, si me preparé, si entrené, esto, sí. O sea, ¿por qué suceden esas cosas? Pero claro, bueno, es circunstancial. ¿Tú, Chiringas? A mí yo creo que el 2013 en Tepic, iba de campeón defensor, después de quedar por primera vez campeón, iba yo con toda la ilusión de volver a pasar a la final, y después de llevar un charreadón, al entrar a manganera y necesitar 2 manganas de 6, ¿cómo no voy a echar 2 manganas de 6? He hecho la primera y hasta ahí se terminó mi charro completo. Fallé las otras 5, tenía gente en el público de mis tíos, tranquilo y gritos, y ahí cuando menos pensé ya había terminado. Y yo creo que eso... Igual, no saben, concentración o qué, ¿no? Porque en ese momento... No escuchas casi a la gente, ¿no? Sí, o sea, está uno clavado, ¿no? Así es, hice el paso
Y todavía ya salí, no salí tan mal. Ya en la noche, ya cuando estaba acostado, y creo una, en las redes sociales sale una mangana mía, y así se retira el campeón defensor. Y creo que ahí fue el hijo de su madre, te lo juro que... Le pusieron a qué decían los hijos de la mañana, le pusieron el limón, hijo. Sí, es la que he sentido más feo. Bueno, pues ahora te desquitas en este 2017. No, pues vamos a echarle ganas, primero Dios. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a tu casa, cuando gustes. Gracias. Pillín, gracias. Memo. Gracias. Viejillo, muchísimas gracias. Gracias. Amigo Memo. Gracias. Gracias a ti.